Falta mi asilo. Tú soy sobre mi sombra, explorando mi pie. Añoranzas. Buen título. Esa es una composición mía, un pasillo ecuatoriano, basado en la poesía de Rosamelia Alvarado Roca. Esa producción que vimos ahí es una, la segunda producción sinfónica que he realizado ahora. La primera fue Tango Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y esta con la Filarmónica Juvenil de Guayaquil, dirigida por Patricio Jaramillo. Eh, en esta segunda producción sinfónica, además, le sumé un coro. Entonces teníamos... Orquesta y coro sinfónico. Claro. Me decías que resulta sumamente costoso presentar eh, sí. una producción así. Estas producciones hay que disfrutarlas porque son sumamente costosas. Y en este caso tuvimos el aporte del grupo Sarnitsky que pudo aportar con, con, esta, con este concierto a nivel privado. Pero le gustó tanto al señor Sarnitsky que, que lo ofreció después, lo repitió el concierto para el público en general, gratis al público. Qué bien. Ahora, las canciones, todas las canciones fueron en este género. No, de esto. Eh, la poesía de Rosamelia, eh, esto, esto nació porque Rosamelia hace mucho, muchos años eh, nos ofreció, este, o sea, nos pidió que con, eh, realicemos composiciones basados, basadas en sus poesías. Entonces le pidió a Mariel, que también forma parte de estas composiciones, y a mí que realicemos estas obras. Entonces de ahí fue un proceso, un proceso hasta que llegamos a este espectáculo sinfónico. Ahora en el anterior ese sí fue de, de puro tango. Sí, tango sinfónico fue un, un espectáculo que nació de la idea de Luis Silva Guillén, que en esa época era el subsecretario de cultura. Estamos conversando y me dice Omar quiero que hagas un concierto de tango con la sinfónica donde cante Mariel. Entonces espectacular. Entonces cuando me ponen un reto yo lo cumplo, o sea. A mí me gusta sacarle el mayor provecho a las oportunidades. Y lo hice y fue uno de mis mayores logros haber hecho Tango Sinfónico. Espero que en alguna ocasión se vuelva a repetir porque fue un lleno total del centro cívico, la gente se quedó afuera y los medios nos dieron una cobertura sensacional. Claro, el tango definitivamente gusta en todo el mundo y aquí en el Ecuador sí. también. Eh, tengo aquí los títulos de algunas de las canciones que se cantaron en aquella ocasión, por ejemplo, A Media Luz, Caminito, La Comparcita. Sí. Y otros tantos temas que tú debes de recordar también. Claro, son todos esos temas son hicimos escogí los clásicos para que sean interpretados por Mariel y para darle un toque especial lo convocamos también a Nerio David un gran cantante de tangos donde cantó a media luz eh, por una cabeza y esos tangos que son tan representativos de Gardel, ¿no? Claro. Conversábamos también que ahora ya se puede eh, hacer una grabación más fácilmente que 30, 40 años atrás, que había que acudir a una productora de discos. Pero quien eh, asesore es lo que hace falta muchas veces. Salen tantas es. producciones por ahí de mala calidad. Ese es una, un servicio que tú estás prestando desde hace algunos años por acá como productor ya musical. Es. Así es. Este, yo he asesorado a algunos artistas para hacer este, partituras, arreglos, pistas, CDs. Y, eh, por ejemplo, uno de mis últimos trabajos que acabo de realizar es para la concertista Ana María Vargas, que he realizado dos arreglos para piano para que ella toque en su concierto que lo va a dar más adelante para, por las fiestas de Guayaquil. Este, ahora estoy haciendo el disco de Carolina Aguirre, que es Mis Ecuador 2012, donde vamos a tener eh, géneros de jazz, eh, rock latino, eh, un poco de música latinoamericana. Entonces. Es la cuestión eh, dar servicio al, al asesoramiento a todos los artistas que quieran tener este tipo de pistas no, o trabajos. Claro, y a propósito de Carolina Aguirre, pues, que estuvo por aquí hace muy poco, sí. le auguramos mucho éxito porque tiene belleza y tiene mucho talento musical. Así es. No, es una chica que va a salir y, y va a lucir eh, y va a llevar en alto al Ecuador. Por supuesto que sí. Ahora. ¿Esa asesoría tuya implica inclusive también toda la organización de un espectáculo, escenarios? Eh. Claro, todo lo que implica la producción musical. Lo que es técnicamente sonido, no. Yo me dedico más a lo que es la producción musical, a los arreglos, a la instrumentación, este, al asesoramiento de canciones, en fin, ¿no? Y cuando decía escenarios me refería a saber elegir en... El escenario indicado para el momento del artista. Claro, hay diferentes este, conceptos. Puede ser un café-concert, podemos hacer un concierto sinfónico, podemos hacer un concierto en un teatro grande, o sea, o en una esplanada. O sea, son diferentes conceptos y según eh, el, el tipo de concierto que quieras realizar, se escoge al, al grupo que te va a acompañar en ese momento. Claro, muchos eh, pretenden observar y ir a espectador de un gran artista, pero dices, pero. Por ejemplo, si es eh, conciertos masivos como en el estadio, no les gusta, dice, ¿cómo quisiera verlo más cerca? Pero en cambio, mientras menos gente, el costo es muy alto. Sí, a veces es relativo, ¿no? Porque no es, eh, es también lo, lo más íntimo, ¿no? Porque si haces un café concert, a mí particularmente me gusta más el café concert porque tienes más contacto con el público, es más cálido, el ambiente se, se pasa lindo, la gente comparte. En cambio, en una esplanada estás en un escenario y tienes al público lejísimo, no pueden acercarse al escenario, porque tienes a los policías ahí, porque pueden causar daños al escenario. Bueno, más me gusta a mí el café-concerto o, claro. o un concierto en un teatro. ¿no? A Pero hago todo tipo de eventos. ¿no? Solo que para, cuando uno va a un estadio, quizás es porque es la única opción que hay para ver a un gran artista, quizás claro. al que está triunfando en ese momento. tú hacen una, las famosas caravanas de artistas donde presentan varios artistas eh, nacionales. ¿no? Claro. En esa asesoría, en ese trabajo que tú haces con artistas en formación o ya profesionales, también incluye las pistas musicales. Así es. Las pistas musicales son una parte de la producción para elaborar posteriormente el CD. Eh, hay diferentes tipos de pistas, pistas sintetizadas o pueden ser pistas con instrumentos reales. Me adapto a todo presupuesto, porque realmente hacer una pista en, en, en tiempos antiguos era muy caro hacerlo y, y, y había que ir a un estudio de grabación. Ahora contamos con la tecnología para poder adaptarnos a cualquier presupuesto. La representación también de los artistas es una función clave en esta época. Sí, pero no me dedico mucho a eso, más me dedico a la producción, porque la representación este no va en mi línea, ¿no? más me dedico a lo que es arreglos y producción musical. ¿no? Arreglos musicales, claro. Ahora, ¿qué otros, aparte de la que ya hemos hablado, qué otros servicios estás prestando a los artistas? Bueno, acompañamiento musical, lo que tengo de las pistas, eh, arreglos, instrumentaciones, orquestaciones para sinfónica, bueno, todo ese tipo. ¿no? Y también tenemos eh, el, el asesoramiento en el desenvolvimiento escénico. A veces hay personas que necesitan presentarse por primera vez en un escenario o un chico que está en la escuela y tiene que hacer la presentación para fin de curso, qué sé yo. Eh, contamos con el asesoramiento para el desenvolvimiento escénico, cómo mover las manos, cómo hablar en público. Bueno, tenemos muchos puntos interesantes en eso. Eso es muy interesante porque... Claro, el que va a debutar, sobre todo los Así nervios, es. tiene que desarrollar la parte técnica vocal claro. y, y, aparte, saber moverse en el escenario, claro. exige una mayor preparación y eso antes no había quien claro. lo asesore. Y ahora. no solamente eso, sino que a veces hay personas que han practicado en la casa y de repente le das un micrófono y se paralizan. Porque a lo que oyen el, la voz por a través del micrófono eh, se quedan asustados. Entonces. Tienen que haber una práctica con el micrófono, cómo mover el micrófono, a qué altura tienes que poner el micrófono, porque si estás cantando alto tienes que alejarlo un poco, si cantas bajo tienes que hacer... O sea, hay muchas eh, cosas que hay que, que ver para poder este, salir por primera vez en escenario. Ya cuando tienes la cancha, bueno, ya has practicado. Las empresas, los colegios también desarrollan eventos musicales, por un lado, uh -huh. por otro lado también requieren a veces de, de himnos, de canciones alusivas a una fecha, etcétera, uh -huh. en ese terreno también estás desarrollando También, también, contamos, con, también contamos con la, el asesoramiento y la composición, que es la parte mía, de himnos, eh, canciones especiales para, por ejemplo, si quieren una canción especial para la mamá o para la esposa o para la hija, se puede crear una composición donde eh, esté dedicada para esa persona querida y es un recuerdo que va a quedar para toda la vida. Entonces... Todo eso hacemos. Incluso ahora estoy realizando, un proyecto que estoy realizando es el, la orquestación, la orquestación para el himno del conservatorio Antonio Neumann. Entonces, ese es un proyecto que lo voy a realizar este año y que ya está en camino. Que si es para el conservatorio, debe ser un trabajo muy complejo. Así es. Muy, muy dedicado. Tú decías letras uh, de canciones para empresas. ¿También escribes letras? Yo no escribo letras, pero yo tengo un grupo de, de colaboradores que se especializan en eso. Por ejemplo, para las letras está Nerio David, que es un extraordinario eh, letrista. Claro. Comentabas también que esos conocimientos que tienes, ya sacaste libros, pero eso es solamente una parte de lo que tú tratas de compartir, eh, tratas de transmitir. Dices que también das seminarios eventuales para eh, exteriorizar estos conocimientos que tienes. Sí, mira, el conocimiento lo adquieres por medio de los libros. Pero también mucho lo adquiere escuchando música y sacando música de oído, porque hay que educar el oído y, hacer un com y complementarlo con el conocimiento de los libros. ¿no? ¿verdad? Entonces, ese conocimiento que yo he adquirido y que yo veo que ha dado resultado en mis producciones, como Tango Sinfónico, el Concierto de Una Tilla Tarde que acabamos de ver, y muchas otras producciones, Boleros Ya, eh, eh, Omar Domínguez, Espléndido Ya, he hecho cualquier cantidad de producciones en los, en los teatros aquí de Guayaquil. Siempre he tratado de hacer seminarios, organizar seminarios donde yo pueda impartir ese conocimiento y compartirlo con los estudiantes. Enseñarles cómo manejar el, los acordes, lo, cómo manejar las canciones, cómo poder cambiar el tono. Porque a veces hay cantantes que cantan en un tono porque lo escuchan en la radio, sí. pero realmente ese tono no le queda y se están forzando. Eh, forzando la garganta. Entonces les enseño cómo cambiar el tono, cómo modificar los acordes. Bueno, en, en fin, comparto con los chicos en los seminarios. Eh, todo mi conocimiento y sin ningún egoísmo. Los conciertos didácticos para estudiantes también son una forma de seminario, pero ya en, en sí. otro estilo. También hemos hecho este, conciertos didácticos que tienen una duración de 45 minutos aproximadamente, donde invitamos a los colegios, incluso aquí en la Universidad Católica hemos tenido la oportunidad, la oportunidad de realizar algunos conciertos en el aula magna eh, de nuestra música donde explicamos todos los ritmos eh, del Ecuador. Tengo música, eh, ritmos de Sudamérica y hemos hecho canciones de la nueva trova. Y de esa manera se difunden géneros que para muchos jovencitos, pues, son desconocidos. Así es. Por lo general, la música del Ecuador es totalmente desconocida, en, más que nada, en el campo de la educación privada. En el campo de la educación fiscal es todo lo contrario. Cuando hemos tenido estos conciertos, los chicos de las escuelas fiscales han cantado y coreado los pasillos y toda la música nacional a viva voz. Pero en cambio, en, lamentablemente, en otro tipo de, de educación no se le ha dado tanta importancia a la música nacional. Y yo pienso que hay que ver la forma de que los chicos también sientan un poco de amor por su, por su música. Así tiene que ser. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos enseguida con Omar Domínguez.